¡Hola amigos! Bueno, pues el otro día vimos el micrómetro y como os prometí, pues hoy vamos a ver el reloj comparador. Vuelvo a repetir que quiero enfocar esta serie a quien no sabe nada de esto y está empezando desde cero, ¿de acuerdo? Así pues, el que tenga algunas dudas pues las resuelve y el que no sepa nada, pues aprende a usarlo. Lo primero, un tema que generó dudas es que hay mucha gente que no se sabe las unidades de medida. Bueno, eso que sea de primaria, pero bueno, es entendible que hay gente que no lo sepa. Lo vamos a ver fácil. Y vamos a ver solamente las que suelen utilizar los instrumentos de medida. No sé, lo pondré por aquí en pantalla. La primera es milímetros y ponemos ya una coma. Y después de la coma básicamente son décimas, centésimas, milésimas. En décimas partimos el milímetro en 10 veces. Las centésimas partimos el milímetro en 100 separaciones iguales. Y milésimas partimos el milímetro en 1000 partes iguales. Ya está, muy sencillo. Entonces, reloj comparado. Voy a poner esto por aquí. Bueno, al igual que vimos en el micrómetro, también existen varios tipos de relojes comparadores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es uno, que es como el más conocido, y este es otro. Que este hace la medida en esta dirección, o sea, para adelante y para atrás. Y este hace la medida en profundidad. Y luego hay otros que se llaman 3D que la hacen en todos los ejes, tanto para abajo, para arriba, para adelante, para atrás, para los lados, ¿de acuerdo? Que eso es más conocido como palpador. Bueno, vamos a basarnos en este que es el más conocido. Bien, el reloj comparador es esto. Lo demás es una base imantada pues para ayudarnos a trabajar con él, que tenéis muchos tipos. Esta no es la más recomendada, ¿eh? Yo porque me venía con el imán y tampoco sabía mucho cuando la compré. Pero hay otras que vienen más articuladas y son más accesibles y más manejeras. Bueno, ya sabéis que os dejo distintos tipos en la descripción para que veáis vosotros ya enlaces de distintos instrumentos de medida. En este caso, relojes comparadores. A ver cómo nos apañamos, que al ser de cristal me reflejan los focos en todas las posiciones. Espero que así lo veáis bien. Bueno, aquí tenemos una ruedita, esta perita de aquí, ¿vale? Que esto simplemente es para aflojar y como veis el reloj comparador, estando suelto, estando en reposo, no está en cero, ¿vale? En casi ninguno nos va a coincidir en el cero. Siempre va a estar así. Pues bueno, pues para eso tenemos esto que se gira y podemos ponerlo nosotros en la posición que queramos y luego simplemente apretamos. Pero bueno, luego tenemos esta perita de aquí arriba, que no sé si lográis apreciarla. Esta de aquí, que es por si lo tenemos en una posición y necesitamos golpear nuestra pieza para reposicionarla. Este reloj es muy sensible y tenemos que procurar no darle golpe. Por eso, cuando estamos así y estamos midiendo, pues lo suyo es levantar de aquí, golpear la pieza, reposicionarla y volver a bajar. Bien, este reloj, la máxima resolución que trae es en centésimas, ¿de acuerdo? Una vuelta del reloj es un milímetro. Y luego, como veis, nos viene marcado 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Esas son las 9 décimas que componen un milímetro. Una décima, dos décimas, tres décimas, cuatro décimas, cinco décimas, seis décimas, siete décimas, ocho décimas, nueve décimas. Y aquí tendríamos ya un milímetro. Luego, entre décima y décima, de 0 a 10 o de 10 a 20, nos vienen las 10 centésimas. 10 centésimas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿vale? Cada rayita es una centésima. Y este reloj, las milésimas, no las cuenta. Pero aquí hay otro reloj pequeñito dentro. ¿Ese relojito qué es? Bueno, pues por cada vuelta que dé el reloj comparador, este sube una, ¿vale? Entonces, ese reloj es de milímetros. Así sabemos cuántos milímetros hemos profundizado. Bien, ahora un truquito que yo os explico. Y es que como veis, ahí marca el cero, que no lo llega a marcar en la rayita del todo, y esto está mal. Entonces, yo siempre que lo utilizo, empiezo a medir desde el 1. Desde el milímetro 1. Siempre que coloquéis para comparar en una pieza, no lo dejéis en posición 0 porque como es tan sensible, os va a dar una medida errónea. Por eso siempre lo podéis utilizar en un milímetro o en 2. Para que esté cargado el muelle interior, el tensor interior, tenga bastante tensión como para soltar y volver a apretar. Que nos compare la medida correctamente. Y por último, como veis aquí otros numeritos en rojo, esas son las décimas, pero al contrario, ya que muchas veces nos liamos y cuando tenemos, en vez que sumar hacia acá, tenemos que restar, pues nos lo pone en rojo, que es básicamente igual que aquí, al contrario. ¿Ves que aquí pone un 10 y abajo un 90? Pues aquí nos pone un 90 y aquí un 10. Es lo mismo, pero a la inversa. Bueno, y eso es el reloj comparador. Y ahora, ¿qué uso tiene el reloj comparador? Bueno, pues el reloj comparador no tiene un uso definido. Podemos usarlo para comparar cualquier cosa. Simplemente, pues para comparar, pues
desvío, es que no sé cómo explicarlo. Cualquier cosa que tenga desplazamiento que queramos comparar, si está paralela, si tiene desviación, cualquier cosa, podemos usarlo. Ya sea en torno, sea en fresadora, sea un cajón en un mueble que queremos ver si abre recto, si está descuadrado. Cualquier cosa que queramos ver si está recta, podemos usarlo. Entre ellos, bueno, pues podemos ver en la fresadora para cuadrar una mordaza y que esté en el eje Y o en el eje X perfectamente paralela al movimiento del carro, que no la tengamos torcida, pues podemos usarla. Podemos usarla como yo he usado y lo habéis visto la mayoría de las veces en el torno para centrar piezas, para hacer conos. O sea, si queremos calcar un cono morse, ponemos un cono morse de verdad que tengamos hecho en el torno y con el reloj comparador le vamos dando grados al charrioz del torno, al carro superior de arriba, hasta que moviéndolo en dirección longitudinal nos marque siempre una posición en la que el reloj no se mueva, no tenga errores, en la que todo el desplazamiento longitudinal esté el reloj en la misma posición. Entonces ahí tendríamos los grados correctos del carro para meter una pieza en bruto y ahora sí sacar o copiar el cono igual, exactamente igual que el otro. Esa es otra de las formas que se pueden usar. Como veis, no vamos a alargar este vídeo haciendo todas esas cosas, pero bueno, estoy seguro que de aquí en adelante lo vamos a ver en el canal algún día. Y en cuanto a margen de error, bueno, vale, por ejemplo, estamos cuadrando una pieza en el torno y vais a ver, es muy difícil llegar a conseguir que no tenga un margen de error de ninguna centésima, que esté completamente fija la aguja, ¿vale? Hay veces que por suerte, un golpe de suerte, la dejas clavada, pero hay veces que te da mucha guerra, mucha historia y te tiras 20 minutos, media hora y no consigues dejarla con 0 centésimas de margen de error. Con lo cual, yo me he puesto de margen de error 5 centésimas. Depende de la pieza que hagas. Si es una pieza muy precisa, pues intento dejarlo de 2 a 3 décimas, ¿vale? 1, 2, 3 décimas. Pero normalmente, cuando vas así con rapidez y esto, yo me dejo 5 centésimas y de momento no he tenido ningún problema. Pero bueno, que lo normal es, pues eso, de 1 a 3 centésimas. Y dejarlo, pues, fijo, cero, sin desviamientos ni nada, pues sería lo suyo. Y en cuanto a calidades, bueno, pues esto no es como el micrómetro. Esto, sinceramente, si lo vais a usar para comparar, yo creo que cualquiera os vale, sinceramente. Yo compré, no me acuerdo del precio, no lo voy a decir porque no me acuerdo. Y lo que es para comprobar precisamente eso, si queremos cuadrar una pieza, pues cualquiera os vale. Ahora, si queréis ya, si lo queréis usar, pues como he dicho, para calcular cono, para esto y para lo otro, pues ya sí es mejor tirar a uno de más alta gama. Bueno, yo dejo unos pocos en la descripción del vídeo que lo veáis y ya está, simplemente eso. Tampoco tiene más misterio, pero sí es verdad que es un instrumento de medida necesario en cualquier taller de metalmecánica, de tornería, o de fresadora, o de mecanizado, donde sea. Pues nada, espero que os haya servido de ayuda este vídeo, que os haya gustado, y si es así, pues nada, dale un fuerte like y suscríbete. Un saludo, amigos, y nos vemos en un próximo vídeo. Podéis ir en paz.